Seguimos con más de nuestra emisión estelar. El movimiento estudiantil se pronunció este miércoles desde la Universidad Central de Venezuela. Denunció irregularidades en el proceso electoral de este próximo viernes 7 de junio. Rafael Arrequesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios, aseguró que el proceso electoral tiene 90 personas que no son miembros de la comunidad universitaria. Indicó que una de las planchas que está trabajando en los comicios no se le quiere dar su nombre para participar. Asimismo, anunciaron que en las dirigencias hay representantes del oficialismo generando violencia en el centro universitario. El llamado a ustedes también, señores, es a que entiendan que por las ansias de poder no podemos permitir que la Universidad Central de Venezuela se vista de sangre con el chavismo, con quienes se han encargado de hundir en la peor crisis a la universidad venezolana. Hoy no podemos permitir que esos representantes de la dictadura, que también están en sus planchas, que hoy se visten de democracia, que hoy están infiltrados inclusive y que tenemos fotos y que ustedes también lo saben, entren en la universidad a apoderarse nuevamente de ella cuando tenemos años luchando contra ellos. David Sosa, candidato por la plancha Todos por la U, denunció que Ezequiel Montilla, representante estudiantil de la Comisión Electoral, es el único que debe tomar la decisión el día de hoy y entregar el material para ser distribuido y participar en las elecciones este próximo viernes. Le decimos a Ezequiel Montilla, miembro de la Comisión Electoral, hermano, está a tiempo de rectificar, está a tiempo de permitir de que este sea el proceso que todos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela deseamos, merecemos y queremos. Confiamos en que va a rectificar y que los estudiantes vamos a poder tener el proceso que todos nosotros queremos. No obstante, el movimiento estudiantil de la UCB instó a los diferentes dirigentes a ponerse del lado de la democracia y no entregar el centro universitario. Rechazaron las amenazas y persecución que ha querido imponer el régimen a la casa de estudio. Por la Federación de los Centros Universitarios, rechazan cualquier acto de violencia que se pueda efectuar en la casa que vence las sombras, la Universidad Central de Venezuela, que reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada. La Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional rechazó la creación de la Corporación Socialista de Telecomunicaciones anunciada por el régimen de Nicolás Maduro. La presidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, María Beatriz Martínez, ratificó que el compromiso de los medios libres en Venezuela son fundamentales para la lucha por la democracia en el país. Martínez informó que el pasado 23 de mayo quienes usurpan el poder anunciaron una escalada con pretensiones de lograr una hegemonía comunicacional en Venezuela. Cuando se crea o se pretende crear un consorcio que se denomina socialista de las telecomunicaciones, estamos en presencia por varios indicios de graves peligros en contra de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Durante la sesión ordinaria, la diputada aseguró que este consorcio socialista generará graves consecuencias para la libertad de prensa en el país. En primer lugar, que ratifica una posición o una presencia militarista por parte de quienes usurpan el poder en torno a un tema tan sensible como es el manejo y el control comunicacional. Destacó que la corporación tratará de tener el control de todos los canales de información. Realmente estamos alarmados porque probablemente este consorcio socialista pretende aglutinar todos, absolutamente todos los medios. Hizo un llamado para que el pueblo venezolano se mantenga alerta para tomar decisiones y respaldar las actuaciones institucionales que se harán desde la Asamblea y desde la Comisión. El Tribunal Supremo de Justicia condenó al diario La Patilla a pagar 30 mil millones de bolívares, unos 5 millones de dólares, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Oficialista Diosdado Cabello. La sentencia, que se anunció este martes, se produce por causarle daños morales al reproducir en enero de 2015 un reportaje de ABC que vinculaba al dirigente chavista con el narcotráfico. El Tribunal Supremo de Justicia chavista ordenó al medio digital La Patilla pagar 30 mil millones de bolívares, unos 5 millones de dólares, como indemnización a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Comunista de Venezuela. Según el fallo difundido por el propio sitio web, el máximo tribunal declaró sin lugar un recurso extraordinario de casación que había presentado el medio.
El director de La Patilla, Alberto Ravel, tildó la decisión de terrorismo judicial y aseguró en un mensaje de Twitter que no lo amilana ni exonera a Cabello de sus crímenes. El periodista desestimó la posibilidad de que le cancele a Cabello lo impuesto por el TSJ y sentenció que la única forma de que ocurriera sería en una reunión en Miami con la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, según lo informó en una entrevista. Ravel se desempeña además como director del Centro Nacional de Comunicaciones del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El TSJ chavista aceptó en septiembre de 2018 una demanda que interpuso Cabello por daño moral tras la reproducción del 2015 de un reporte del diario español ABC que lo vinculaba con el narcotráfico. El líder chavista insinuó entonces que asumiría la propiedad de la web si no se pagaba la indemnización. Cabello, que ha planteado destinar los recursos a programas sociales, interpuso querelas contra ABC en España y The Wall Street Journal en Estados Unidos luego de las publicaciones que lo relacionaron con el tráfico de drogas. Sin embargo, ambas fueron desestimadas. El diputado Wilmer Azuaje hizo entrega al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de un documento con evidencias recogidas de la llamada masacre del Junquito y otros casos a fin de que se engrose el expediente de delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Estamos haciendo entrega al doctor Almagro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, recibió un informe de manos del exdiputado del Congreso Legislativo, Wilmer Azuaje, con imágenes y videos sobre la llamada masacre del Junquito, donde fue asesinado el exfuncionario policial Oscar Pérez. El informe que le estamos entregando al doctor Almagro, estamos demostrándole cómo el régimen dictatorial tortura a los presos políticos, tanto civiles como militares. Dentro del documento entregado al secretario, se encuentran presuntas pruebas concluyentes que involucran directamente a Nicolás Maduro como principal responsable de la masacre del Junquito y distintos delitos de torturas y homicidio a civiles y militares en Venezuela. Durante la denominada Operación Gedeón, resultó muerto Pérez, sublevado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y otras 7 personas en manos de las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro el pasado 15 de enero de 2018. Azuaje dijo que estas pruebas deben ser presentadas ante la Corte Penal Internacional. Entre estas hay fotos del ex concejal Fernando Albán, el general Miguel Rodríguez Torres, Roberto Marrero, entre otros. El Comando Sur de Estados Unidos informó que en Venezuela hay presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Destacó que incluso podría tener presencia en al menos 10 estados de la nación. A través de su cuenta en la red social Twitter, aseguró que el Ejército de Liberación Nacional está presente en aproximadamente la mitad del territorio venezolano. La Asamblea Nacional y organizaciones de defensa de los derechos humanos también han denunciado reiteradamente que el ELN viene haciendo un trabajo encomendado por el régimen de Nicolás Maduro, además de ser sus aliados. Centenares de venezolanos cruzan a diario la frontera colombo-venezolana de Paraguachón en el estado Zulia en busca de alimentos y medicinas. Nuestro corresponsal en la entidad, Gerard Torres, se trasladó hasta la zona y nos amplía los detalles. Lo que hasta hace menos de 5 años era un comercio binacional exclusivo de la población indígena Wayú, es hoy un nutrido intercambio de personas que buscan en Colombia alimentos y medicinas que no se encuentran en Venezuela. Unos van, otros vienen a buscar mercancía, otros traen otro poquito de mercancía. Así está la frontera, pero nos sentimos con mucha preocupación cómo están saliendo la gente aquí, cómo están emigrando familias. Aquí lo están viendo ustedes con sus ojos. Aquí en la frontera, si miramos hacia allá, vean ustedes todos los carros que están allá. Todos los carros, esos carros, ahí está por lo menos ahorita. Ahí hay más de 1.500 carros. ¿Esos carros que hacen allí? ¿Son de personas que salen de Venezuela hacia Colombia? Salen desde la mañana hacia Colombia. Y ahorita a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde, recalan y se van cada quien para su casa, para Maracaibo. ¿Con mercancía? Con mercancía, con lo poquito que consiguen. A diario, centenares de personas cruzan Paraguachón, luego de pasar por deterioradas carreteras y negociar la compra de gasolina de forma ilegal, ante la escasez de combustible que afecta a toda Venezuela. Sí, es terrible, es terrible. Quizás hoy usted hubieran visto más carros, porque no hay tantos carros porque no hay gasolina. Hoy en día la gasolina brilla por su ausencia aquí en nuestra zona. Ya en Maicao, Colombia, departamento de La Guajira, nos encontramos con el primer campamento de refugiados venezolanos de ACNUR,
lugar de paso restringido a los medios de comunicación, pero es un lugar donde se narran historias tristes de venezolanos que abandonan todo huyendo del hambre. Voces que presentaremos en una próxima entrega de esta cobertura especial desde el hermano país. Desde Maicao, Colombia, les reportó Gerard Torres. El presidente de Fedecámaras en el estado Carabobo, Carlos Luis González, consideró que el llamado socialismo del siglo XXI fracasó y a su juicio considera que el sistema de gobierno implementado por el régimen de Nicolás Maduro ha acabado con el sector empresarial. El vocero de los empresarios, Carlos Luis González, afirmó que la publicación del Banco Central de Venezuela en cuanto a la inflación del país revela el fracaso económico de quienes han gobernado los últimos 20 años. Lo que pasa es que se tardaron casi cuatro años en decir la verdad de lo que la economía nacional estaba sufriendo. ¿Cómo afectó esto al empresariado? Bueno, mira, eso está llevando al empresariado a unas situaciones bastante críticas. Seguimos manteniendo los controles en las producciones de nosotros los empresarios, se le sigue cercando el acceso a divisas cuando no hay oferta por la caída de los ingresos por la parte petrolera y el sector privado, con la duda de la inseguridad jurídica que tiene, no ve la posibilidad de ofertar dólares para el relanzamiento o levantar la producción de un empresario, cuando seguimos viendo el temor de que, coño, hay una inseguridad jurídica donde por utilidad pública te pueden hacer una expropiación o una toma preventiva de tus instalaciones. Entonces, eso hace que no exista oferta en divisa. Y al no haber oferta en divisa, la caída de la producción nacional, no podemos traer insumos importados, sigue habiendo este escenario de hiperinflación que está interdiario entre 3 a 4 puntos. Es una certificación que nos dio por escrito muy tardío el Banco Central de Venezuela de un colapso de un modelo económico que no resultó en ninguna parte del mundo y quedó demostrado que en Venezuela tampoco está resultando. Estimó 40% de ausentismo laboral debido a la falta de combustible en la entidad carabobeña. El vocero del sector empresarial opinó que el Ejecutivo no está capacitado para administrar la alimentación en el país. Dijo que se deben devolver a manos de privados las 600 empresas que fueron expropiadas. Desde el estado Carabobo reportó Gabriela Zuniaga. Una nueva pausa en nuestra emisión estelar. Al regreso, más información. Ya venimos.